Saludos, buenas tardes, lo acaban de ver, la madre de los pequeños Ruth y José, Ruth Ortiz, ha venido a Córdoba, quería pedirle algo muy especial al alcalde. Quiere que la ciudad de los niños lleve el nombre de sus hijos, el alcalde apoya esta decisión y busca el consenso del resto de partidos. En otro lugar de la ciudad, mientras tanto, los cordobeses mostraban su lado más solidario yendo a donar sangre. Es una maratón que se organiza siempre cuando se acerca la Navidad. Y solidaria es también la donación que van a hacer los concejales y diputados provinciales de Izquierda Unida. Repartirán sus pagas de Navidad en 3 comedores escolares. Lo han visto al comenzar, Ruth Ortiz ha venido hoy a Córdoba para pedirle al alcalde José Antonio Nieto que le ponga el nombre de sus hijos a la ciudad de los niños. Su petición viene avalada por las firmas de 5.000 ciudadanos que ha recogido la plataforma Justicia para Ruth y José. José Antonio Nieto ha mostrado su disposición a aceptar esta propuesta, pero quiere contar con el consenso del resto de grupos políticos. Pasaban pocos minutos de las 12 de la mañana cuando Ruth Ortiz llegaba al Ayuntamiento de Córdoba. Le acompañaba el portavoz de la plataforma Justicia para Ruth y José, que llevaba consigo las 5.000 firmas de apoyo que han conseguido para que la ciudad de los niños lleve definitivamente el nombre de Ruth y José. El señor Nieto siempre ha estado muy en la onda de que esto se pueda realizar. Lo único que queremos todos es que se haga con el consenso de todos los grupos políticos, que se entienda que esto es una voluntad de Ruth y, bueno, y de la plataforma. Y bueno, parece que a ese punto hemos llegado en el día de hoy. Instantes después, el alcalde de la ciudad recibía en su despacho a la madre de los pequeños desaparecidos en octubre del año pasado. Ella le ha contado que no ha dejado de sentir en ningún momento el apoyo de los cordobeses y que quiere tener en esta ciudad un recuerdo en positivo de sus hijos. A los que recuerda jugando en un parque, a los que recuerda alegres, felices, y que quiere identificar ese recuerdo alegre y positivo con una ciudad a la que siempre ha querido y que le ha demostrado su cariño, que es la ciudad de Córdoba, ¿no? Ruth no ha querido hacer declaraciones ante los medios de comunicación, pero José Antonio Nieto sí ha contado que su petición le ha conmovido. Yo tengo que decir que la forma sencilla, humana, de madre, ¿no?, que ha tenido Ruth para trasladarnos esa petición, nos ha conmovido a todos, y que lo que confiamos, y desde luego yo como alcalde espero, es que haya unanimidad en torno a la propuesta y que lo podamos cerrar en el menor tiempo posible. A partir de ahora se abre un plazo para que los distintos grupos políticos estudien esta propuesta y lleguen a un acuerdo que debe ser ratificado en el Pleno. El alcalde, en principio, confía en que se alcance ese acuerdo y ha asegurado además que lo que ocurra en el juicio no va a cambiar para nada su postura. Yo quiero que en Córdoba haya una imagen en positivo de Ruth y de José, que no, para recordarlo, no haya que irse a la finca de las Quemadillas, donde lo que se transmite es dolor, sufrimiento y esa sensación de que haya ocurrido algo que es inhumano, y que lo recordemos en positivo, que recordemos a dos niños que querían a Córdoba, que disfrutaban en Córdoba y que, bueno, pues que tengan esa imagen y ese recuerdo. Como ocurre todos los años por estas fechas, el Salón de Actos del Palacio de la Merced se ha llenado de camillas y de batas blancas para acoger a las cientos de personas que han acudido a donar sangre. Es la cuarta maratón que organiza la Federación Andaluza de Donantes de Sangre para asegurar el suministro en una época en la que suelen bajar las reservas en los hospitales. No obstante, Córdoba sigue superando todas las estadísticas. Hasta las 9 de esta noche estará abierto el Salón de Actos de la Diputación Provincial para recibir a todo aquel o aquella que quiera donar sangre. Los organizadores de esta cuarta maratón solidaria confían en que al final del día se haya mantenido el nivel de donaciones de años anteriores. De que la sangre no se puede conseguir de otra forma que la gente sana y generosa la done altruistamente. Las necesidades de sangre no se disminuyen, siguen aumentando todavía, no existe ningún mecanismo de fabricar la sangre artificial por ahora, y entonces son las personas sanas y generosas las que donándola consiguen que los pacientes tengan el componente sanguíneo que necesitan en el momento oportuno y en el momento indicado. Córdoba se mantiene en los puestos de cabeza en lo que respecta a la donación de sangre, con una tasa que supera el 42 por mil, pero hay otros índices en los que está por debajo. Entonces, lo único que todavía en Andalucía no es autosuficiente son en los componentes farmacológicos que se obtienen del plasma. Es decir, del plasma sanguíneo se obtienen pues concentrado de factor 8, albúmina, gamma globulina intravenosa, en fin, una serie de conceptos, alfa 1 antitripsina, y eso todavía no somos autosuficientes, todavía tenemos que comprarlo, importarlo de plasma de fuera. Y entonces, pues por eso, últimamente, en los últimos años, lo que nos estamos esforzando más es en la donación específica de plasma.
Estas fechas suelen ser especialmente complicadas porque se juntan varios factores como la epidemia de gripe, las campañas agrícolas o el hecho de que la mayoría de la gente se olvida de donar porque está preocupada en otros quehaceres. Por eso se organiza siempre esta maratón, para recordar que la sangre donada puede servir para mucho. Y además no solamente se atienden esas necesidades, sino que hay, a través de la sangre, hay otra serie de productos, como son farmacológicos, que se derivan de la sangre, que son necesarios y que con este empujón que le pegamos nosotros, pues nos hace más que nada mantenernos. Lo que no podemos nosotros es perder el índice que tenemos y seguir estando en ese nivel. En el Centro Regional de Transfusiones se ha propuesto que esta maratón se convierta en una tradición navideña, al igual que el Belén o la cabalgata de los Reyes Magos. En el programa de creación y consolidación de empresas que se acaba de clausurar, se ha enseñado a los participantes a elaborar un proyecto de negocio, hacer análisis financieros, controlar aspectos jurídicos o moverse con soltura en las nuevas tecnologías y las técnicas de venta. Se ha calculado que gracias a la ayuda recibida se van a crear 48 nuevos puestos de trabajo. El pasado mes de octubre comenzó a impartirse un curso sobre creación y consolidación de empresas y este miércoles se ha clausurado. En este tiempo han participado en él 24 empresarios. La edad media ha sido de 33 años y en su mayoría tenían estudios universitarios. El 54% eran mujeres. Poco a poco estamos rompiendo tópicos, en el sentido de que hablamos siempre de que el mundo de la universidad y la mujer no son buenos consejeros a la hora de montar empresa, y lo que estamos viendo con nuestros programas es lo contrario, ¿no? Cada vez la mujer se está incorporando más a esta necesidad y a estas ganas de montar, de ser emprendedor. En cuanto a la situación laboral de los participantes, el 29% son trabajadores por cuenta propia, un 25% por cuenta ajena y el 41% son desempleados con menos de un año. La mayoría de los proyectos presentados ha sido de negocio y el resto buscaba planes de mejora para sus empresas. El sector servicios es el que más interés ha despertado, seguido del comercio. Y yo creo que la gran pregunta que deberíamos de hacer era al contrario, que es lo que en este acto estamos haciendo, que es qué personas, qué profesionales, qué gente que viene detrás nuestra vamos a dejar al futuro, ¿no? El futuro es incierto, como la vida misma, y tampoco preocupándonos llevan a más que a la desazón y al desaliento, ¿no? Los responsables del programa prevén que de aquí salgan inversiones por valor de 430.000 euros y que se alcance una facturación de 2 millones de euros. También se crearán puestos de trabajo, 48 exactamente. Estos son los datos que a nosotros y yo creo que a todas las organizaciones que estamos detrás nos llevan a seguir potenciando este tipo de acciones y a volcarnos en dar este servicio que yo creo que para toda aquella persona que tiene claro que emprender es la salida y es la vía de mejora y de adaptación al medio en el que nos encontramos, pues tiene que ser una realidad. El vicepresidente de la Diputación no ha querido dejar pasar la ocasión de pedirle a las entidades financieras que ayuden a estos nuevos empresarios concediéndoles microcréditos. Las personas mayores de 55 años que vivan en las localidades de Cabra, Peñarroya Pueblo Nuevo, Pozo Blanco, Lucena, Priego o Puente Genil van a poder seguir participando de las enseñanzas que ofrece la Cátedra Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba. Y todo gracias al convenio que se acaba de firmar en el rectorado y que garantiza la continuidad de sus estudios, aunque eso sí, habrá que hacer algunos recortes. Y estamos aquí no solo porque creemos en el proyecto, porque creemos que es necesario continuarlo, sino porque creemos que es un servicio más de la sociedad que debe seguir recibiéndolo pase lo que pase. Es verdad que tendremos que reestructurar o que tendremos que repensar algunas actividades, pero eso no quita, vamos, yo no pienso que eso sea sinónimo ni de declive, ni muchísimo menos de desaparición. Las sedes provinciales de esta cátedra intergeneracional cuentan con más de un centenar de alumnos cada una y, según han destacado los representantes de los ayuntamientos, sus actividades son de lo más apreciadas por la ciudadanía. Porque pensamos que la universidad no tiene que estar encerrada en sus paredes en Córdoba, sino en la forma en que actualmente pues, se nos permite pues, estar también en todos los municipios que sea posible de la provincia.
la educación ahora que estamos reivindicando tan intensamente, pues la necesidad de invertir en educación, de que los recortes no nos afecten. Sobre todo, yo creo que la educación a lo largo de la vida es otro objetivo enormemente importante. Tanto el rector como los concejales han insistido en subrayar el entusiasmo del alumnado de la cátedra y su interés por participar. El aprendizaje continuo a lo largo de la vida yo creo que es clave, y bien decir que son los alumnos más auténticos, más entusiastas, porque estudian porque quieren conocer a nuestros hijos. Consideramos que deben de ir a la universidad porque es que les toca, pero las personas ya maduras que quieren participar en estos cursos, su entusiasmo y su dedicación es simplemente consecuencia de que están convencidos de que lo que quieren es aprender. Con este convenio, la universidad se compromete a realizar la programación, a gestionar económicamente y a aportar los recursos necesarios. Los ayuntamientos, por su parte, contraen la obligación de aportar 12.000 euros cada uno para gastos generales. Más cosas, el Consejo Económico y Social de Córdoba ya tiene listo su informe sobre los presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene. En él pide al Gobierno Municipal más medidas para crear empleo y cobertura económica para los más desfavorecidos. En el informe también expresa que le hubiese gustado que se hubiesen respetado los plazos antes de llevar las cuentas a pleno. El portavoz del Grupo Socialista ha dado a conocer este miércoles los puntos clave del informe que ha elaborado el Consejo Económico Social acerca de los presupuestos del Ayuntamiento para 2013. Y lo ha hecho porque asegura que coincide con las enmiendas que ellos mismos han presentado a esos presupuestos y que el Partido Popular rechazó en el Pleno. Una de las recomendaciones del Consejo es que el equipo de gobierno dé prioridad a las medidas de creación de empleo y que evite más despidos en las empresas y organismos municipales. Otra de las prioridades debe ser aumentar las ayudas para todas aquellas familias o colectivos que se están viendo más afectados por la crisis. Un informe que ahora entendemos por qué no se incorporó al pleno en el que se iba a aprobar inicialmente el presupuesto, porque de haberse ajustado a los plazos legales, como ya recrimina el propio Consejo Económico Social, hubiese puesto en evidencia cuál era el resultado real de cómo va a afectar a la ciudadanía el presupuesto que el gobierno del señor Nieto ha aprobado en solitario para el próximo 2013. Hay que recordar que el pleno en el que se aprobó el anteproyecto de presupuesto se celebró sin contar con el preceptivo informe de este Consejo Económico y Social. Los socialistas han criticado esta circunstancia, al igual que el hecho de que se vayan a rechazar todas las alegaciones presentadas a las ordenanzas fiscales de 2013. El Gobierno dice que la rechaza por fundamentos jurídicos, es decir, por cuestiones de forma y no de fondo. Una de esas alegaciones tiene que ver con el dinero que habrá que pagar por instalar escenarios y estructuras en la vía pública para algunas celebraciones. El PSOE dice que los criterios para elegir cuánto se paga y cuándo no están claros. Es que no existe criterio alguno a la hora de establecer quiénes deben de pagar y quiénes no deben de pagar, o si tienen que pagar la mitad o un tercio o el 70% menos de dicha tasa. Por eso yo quiero volver a insistir que esa alegación presentada, que se ha presentado, creo recordar que por dos entidades, está en total coincidencia con la enmienda que presentamos en su momento el Grupo Socialista. Por todo ello y por lo que le he comentado al principio, vamos a votar que sí a las alegaciones en el próximo pleno. Durán ya anuncia que el próximo viernes en el Pleno de las Ordenanzas votará a favor de todas las alegaciones. Los concejales y diputados provinciales de Izquierda Unida han decidido donar sus pagas extraordinarias de Navidad para fines sociales, y ya sabemos en qué se van a utilizar los 8.500 euros que suponen esas pagas. Se usarán para sufragar los gastos del servicio de comedor en tres colegios de la capital: el Antonio Gala de Las Moreras, el Duque de Rivas de Las Palmeras y el Albolafia del sector sur. Unos 200 niños de entre 3 y 12 años podrán comer allí los días 26, 27 y 28 de este mes de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero. Y esos 200 niños y niñas van a tener la posibilidad, que probablemente no la tendrían de otra manera, de estar, por un lado, con actividades lúdicas, con actividades recreativas y también con un servicio de comedor durante esa fecha. Durante estos días también se organizarán todo tipo de actividades para tenerlos entretenidos ahora que no hay clases. Que esta actividad que se va a desarrollar, lo lógico y lo deseable sería que fuesen las instituciones quienes mantuviesen esa actividad que se va a desarrollar durante estas fechas también.
Lo lógico, y así lo han pedido los padres, la Asociación de Padres y Madres y los propios directores y profesores de los colegios, es que se mantuviese también durante Navidad ese servicio de comedor, que es básico en esas zonas, porque nos encontramos a veces con problemas incluso de desnutrición. Estas actividades las promueve la Asociación Barrios Ignorados, que cuenta con la colaboración de profesores, directores y otros voluntarios. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del abonoloto celebrado ayer martes 18 de diciembre. 11, 25, 27, 31, 34, 40, número complementario 15, reintegro 9. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 36.257, 36257. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 20 de diciembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, brumas y probables bancos de niebla matinales. Las temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero a moderado ascenso, rondando una máxima de 19 grados y una mínima de 10. Los vientos soplarán del suroeste flojos. El tiempo que nos queda de informativo lo vamos a aprovechar para echar un vistazo a la oferta de ocio y de cultura que hay en estos días en Córdoba. Pues tenemos que poner punto y final ya las noticias de PTV. Seguimos pendientes de todo lo que ocurra en Córdoba. Se lo contamos ya mañana a las 8. Ya lo saben, estamos en sus casas. Adiós.